Bienvenidas a un nuevo vídeo de Xenia Craft. Hoy estoy un poco resfriada, así que disculpad la voz que hago. Vamos a trabajar con alguno de los nuevos productos Inspiro, en concreto con algunos de los sellos acrílicos que han sacado, uno de abecedario y este de texturas. Utilizaré también los bloques acrílicos con mango, que van muy bien. Y también utilizaré los nuevos productos de la línea Coloring, los rotuladores de doble punta, en concreto este set de seis colores distintos. Y después también voy a utilizar uno de los washi tapes que han sacado, que es washi tape que se puede pintar. Para empezar voy a poner un trozo de washi sobre una cartulina blanca. Este washi tape es el de Stars, estrellas, y tiene una especie de mosaico. A mí me recuerda a un mosaico tipo baldosa o cristalera. La verdad es que es muy chulo. Lo voy a pegar y voy a pintarlo con los rotuladores. Como el proceso es un poco largo, no os lo he puesto entero, he ido cortando el vídeo para que veáis un poco cómo es el avance. Voy a acelerar un poquito las imágenes y vuelvo en un rato. Ahora que ya tengo pintada la cinta de washi tape, se trata de empezar a crear nuestro layout y a decorarlo. Voy a trabajar con materiales de la colección Hello Love de Crate Paper, es la colección de San Valentín del año pasado, pero aún me quedan materiales y la verdad es que como son tan chulos, pues voy a aprovecharlos. Como veis, directamente pego el papel en la zona en la que me interesa y el sobrante lo recorto. Es una forma rápida y ágil de trabajar. Para este layout he escogido una foto que me hice con mis amigas Esther y Mireia hace un par o tres de semanas. Y que la verdad es que quedó muy chula. La he impreso con la InstaShare. Ahora ya tengo la InstaShare, el nuevo modelo, es el SP2. Pronto os haré un vídeo y os contaré un poquito más sobre la máquina, pero la verdad es que es muy chulo como queda el formato este así tipo Polaroid. Como habéis visto, he ido doblando el papel. Esto le da un poco más de movimiento a la hoja y le da volumen y un poco más de interés. Ahora ha llegado el momento de estrenar los sellos. Voy a empezar con el sello de fondos. Primero vamos a mirar de montarlo sobre el metacrilato con mango. La verdad es que es un concepto interesante porque se hace bastante más cómodo para poder trabajar. Sobre todo yo, que soy un poquito torpe con las manos. Voy a estampar el sello con tinta distress para darle un poquito de color. Y lo estampo aquí y allí. Thank you.
Ahora voy a utilizar papel de seda cortado en trocitos para crear capas debajo de mi foto. Es una buena fórmula para crear volumen debajo de nuestra foto sin tener que utilizar papel decorado. A veces también es sencillo según qué tipo de papel utilicemos. Si tenemos muchos estampados, se hace más sencillo poder utilizar un papel liso. Y en este caso, el papel de seda le da volumen y queda muy bien. Las diferentes capas de papel de seda las sujeto con una grapa y ahora voy a jugar con los die cuts de la colección Hello Love para poner un poquito de decoración. Que he utilizado es un corazón en blanco y negro que está como partido en trocitos, como si fuera pues también una vidriera. Entonces he pensado que es genial porque lo puedo pintar igual que he hecho con el washi tape y entonces ya acaban de encajarme perfectamente los colores. Sello de abecedario, voy a crear el título de mi página. He seleccionado las diferentes letras y las voy estampando. En este caso lo hago una a una para controlar la distancia que queda entre las letras. Por mi experiencia, cuando utilizas un sello de abecedario y pones toda la palabra junta, el sello deja un margen que a veces es superior al que te gustaría una vez lo ves estampado. De este modo, si estampas de una en una, puedes dejar tú el margen que quieras porque puedes desplazar el sello más cerca del estampado anterior. Como veis, estoy poniendo las letras en un lateral porque con la base de metacrilato, si los centro justo debajo donde está el mango, no veo dónde está el sello porque es muy pequeñito en este caso y no acabo de ver claro dónde estoy estampando. De este modo lo he puesto a un lado, que sigue siendo cómodo para estampar con el mango, pero veo lo que estoy haciendo. Ha llegado el momento de acabar de escoger la composición final y pegar los elementos a la página.
decidido añadir un poco de journaling en la parte inferior del layout, justo debajo de mi título. Finalmente he decidido añadir un poquito más de sello de fondos al layout justo encima del título. Y con esto ya habremos terminado el layout. Espero que os haya gustado.